No vino Sarita. Hello, good evening, everyone. How are you doing? Hello, Miss. Hi, I hope everybody feels all right tonight. There was a misunderstanding about the schedule of this course, so I really apologize for that. You received one message with the first information, okay? And then they changed the information, and this is the group that didn't receive that new information. So I really apologize for that. Even me, I didn't receive it either, okay? Ni tampoco a mí me la enviaron. So they assume that I, como uno siempre está, ¿verdad? Pendiente y todo, pero asumieron que me di cuenta, ¿verdad? Como siempre, pues ahí ando. De todo me doy cuenta, pero hoy no me di cuenta, ¿verdad? Entonces, sí les pido las disculpas del caso y esperemos que podamos cumplir el próximo viernes también, porque son 16 horas las que tenemos que cumplir, ¿verdad? Para ustedes, para que, y entre más seguido sea, ¿no creen que es mejor? ¿Verdad? Es bastante beneficioso para nosotros, ¿verdad? Que también, pues, los 5 días de la semana lo logremos hacer, así no nos queda ese día volando, ¿verdad? Ok, les agradezco mucho su paciencia y les agradezco mucho su colaboración, su entendimiento con la situación y pues vamos a comenzar la clase el día de hoy. Today we are going to have a short feedback from the sections 1, 2, and 3. In a conversation, all right? And after that, we are going to introduce Unit 4, okay? Después de eso, entonces ya introduciríamos la unidad 4, ¿verdad? Right now, we are just doing a feedback, right? In this conversation that we are going to practice at the beginning. I will try to send right now, I was trying to do that. Estaba tratando de enviarles el slide para que lo tuvieran ahí ustedes a la mano y así nos pudiéramos ir a practicar en los breakout rooms de una sola vez para hacer el feedback, ¿verdad? Solo leemos acá, conocemos el vocabulario, resolvemos las dudas y luego nos vamos a practicar. Y después cuando regresamos ya introducimos la unidad 4, ¿verdad? Ok. Entonces, solo casi, casi, por aquí estamos. Les voy a pasar los slides porque pues es la conversación, pero no se trata solo de la conversación, ¿verdad? Sino que comprendamos lo que ahí estamos hablando utilizando el vocabulario que hemos aprendido en estas 2 unidades, ¿verdad? 3 unidades. Ahorita ya casi. Voy a pasar la primera, que sería la conversación en este momento. This is the first one. This is the conversation, all right?
It's kind of long, está un poco larguita, pero van a ver que es puro vocabulario de estas tres unidades. All right. Así que no se vayan a asustar. Yo sé que les va a gustar porque es bastante vocabulario. ¿Ok? Ya casi, ya casi. Bien. Por alguna cosa. Aquí estamos. Creo que hoy sí. Bueno, vamos a hacer así. Hoy sí, ahí va. Bien, esta que va ahorita es The Conversation. Bueno, tenemos que esperar un momentito que ahí está en camino. Vale, y les vamos a enviar la otra, que serían las preguntas, the questions to answer. Vale, hoy sí. Espero que hoy sí ya se vayan esas. Sigue pensando. Casi nada. Algo será. Esperemos que hoy sí ahí está cargando y que está en camino para donde ustedes. Vamos a ver. Nada. Bueno, voy a intentar entonces compartirles acá. No hay problema. Ahí está, soy sí. No les ha llegado, ¿verdad? Sigue todavía pensando en enviárselas el WhatsApp. Ok. Esta es la que se está tratando de enviar. Okay. Entonces, let's read the conversation. All right. It says, "Hello, I'm Abigail Watson. What's your name?" "Hi, I'm Ernest Bellevue. Nice to meet you, Abigail. Nice to meet you too, Ernest. I'm sorry, what's your last name again?" "It's Bellevue. Is it Bellevue?" "No, it's Bellevie." "Oh, thank you. Are you the new truck driver?" "Yes, I am." "What do you do?" "I'm the logistics manager's secretary. I schedule the deliveries and send the report by email to the 25 truck drivers. I organize the meetings and trainings. I also call clients on Friday to set the details of their order.
I invoice the delivery charge. It depends on the distance. It is about $200. Abigail, when do you send the delivery schedule to the drivers? Well, I send the emails with the delivery schedule every Monday morning. When do you write the delivery report? I don't write the delivery report. The driver writes the delivery report. When does the driver send a report? The driver doesn't send a report. The drivers give me the physical report at the office when they finish the daily deliveries around 6:30 or 7 p.m. Okay, thank you for the information, Abigail. Okay, Ernest, have a nice day. See you tomorrow on time at 7 a.m. All right. Vieron, es un poquito larga, pero tenemos el vocabulario de present simple and questions, and it's a simple conversation. These are two people. Maybe this guy is in her, I'm sorry, in his first job, right? Do you see over here? It's a man and it's a woman. What's his name? What's his name? What's his name? Ernest Ernest. Yes. His name is Ernest Bellevue. Yeah. His name is Ernest Bellevue. Again, his name is Ernest Bellevue. What's her name? Her, perdón. Go ahead, go ahead. Her name is Abigail Watson, Watson. Yeah, así como el ayudante de este detective, ¿cómo es que se llamaba? ¿Ve? Sherlock. Decía, elemental, mi querido Watson. Yeah, es el mismo apellido, all right? Okay, and then they are spelling this last name because it's kind of tricky, right? The writing of this. The spelling of this last name, right? Pero lo que quiero que veamos es the answer of what do you do, okay? What do you do? No se limita a la profesión, ¿verdad? Dice, I'm the logistics manager secretary. Y le dice todo lo que hace, ¿ya? Yeah? I schedule the deliveries and send a report by email to the 25 truck drivers. I organize the meetings and trainings. I also call clients, etc., right? Then, the truck driver, the new truck driver, Ernest, is updating, right? Or filling in, yeah? Se está adaptando, okay? Y está comprendiendo los procesos. Okay, ¿cuáles van a ser las preguntas? Las preguntas que tienen acá para responder de esta conversación es, what does Abigail do? And what does Ernest do? Con la información que está en la conversación, ¿verdad? Ahora, what does Abigail do every day in her job? Y le vamos a contestar también de Ernest. What does a truck driver do every day? ¿Ok? Bien, vamos a ver. Estas ya son para ustedes, que ustedes discutan entre ustedes. What do you think their jobs are like? And how do you like their jobs? ¿Les gusta el trabajo de ellos? I like it. No, I don't like it. Well, I don't know. Maybe logistics manager secretary. Yeah, I like it. But truck driver, maybe I don't. Or I will love, I'm sorry, I love the truck driver work. And I hate the logistics manager's secretary, all right? Entonces vamos a ir a platicar acerca de la conversación después de haber practicado la conversación, ¿ok? ¿Sí se entiende la actividad? Is there any questions so far? Y ya les habrá llegado el slide. No me ha sonado por acá que les haya llegado. Vamos a ver. No, miren, aquí está trabado todavía, ¿ve? Le di a este y no sale. Miren.
Para nada. Creo que voy a tener que cerrar el WhatsApp para que suelte. ¿Sí vieron ahí? Miss, ¿puede darle entre? Tal vez. Ya le di y nada. A ver qué onda. Ay, vaya, vamos a ver. Vamos a ver, tal vez hoy sí. Oh, thank you very much. Ah, pero mire, está cargando. Ok, todavía está en camino, pero ahí va. Entonces las No, vamos. ahí en ese caso, dele en el botoncito rojo, creo. All right, thank you. Vaya, entonces me voy a traer la otra que tenemos por acá. Estaba Ya trabado, cayó, ¿verdad? Miss. Ya les cayó ahí. Ay, bendito sea Dios. Ok, hoy sí. Y Pero entonces. esta no, esta falta. Ajá, de las de questions les voy a enviar ahorita. Bueno, la vamos a poner así como normal, control B, para ver que la agarre rápido. Vaya, hoy sí. Vamos a ver si hoy sí. Otra vez no le da. Vaya, vamos a ver, esperemos. Ahí está. All right. Thank you very much. I'm sorry. I really appreciate your collaboration. All right. Okay, there you have it. And let's make the groups. All right. Let's make the groups. Sí, veo que varios están teniendo situación, ¿verdad? Para estar ahorita participando. Vamos a ver. Voy a hacer los grupos. Quiero ver. Tengo a Adriana, pero, ok, tengo a Lenin y tengo a Mercy. ¿Quiénes sí están available? A ver. Solo tengo Katherine, Jessica, Carla, all right, Valeria, Helen, Debra, all right. Jamie, are you there? Vamos a ver, entonces, las vamos a hacer manuales, los grupos, ¿ok? Vamos a hacer manuales para que practiquemos, ¿all right? Sería entonces. Ahorita. Ok. Ok, ahí vamos. Vamos a hacer manual. Ah, ok. Tenemos six of you, right? Ok, then we are going to make. Vale. Vamos a ver entonces. ¿Dónde salen? Vaya, en la sala 1 se va a ir Katherine and Jacqueline, all right? Katherine and Jacqueline, ahorita las pongo. Katherine Marielos and Jacqueline. Please, you make. Ah, no, todavía no se pueden ir. Vamos a ver. Dije Katherine, se me perdió. Jacqueline, ya la encontré otra vez. Ahí está. Vamos a ver. Room 2 sería para Jessica, Virginia, and Helen Tatiana, all right? Vamos a ver. Jessica and Helen. Okay. Vamos a ver para la sala 3, room 3, iría Carla Elizabeth, okay? Carla Elizabeth y a ver, era Valeria, right? Valeria, Valeria. Valeria del Carmen. Ok. Room 4, haríamos a. A ver, ahí finalizamos. Mercy, está Mercy, ¿verdad? Con. A ver, Adiel, ¿está disponible Adiel? A ver, tengo varios que están no disponibles. Vamos a ver.
Oh, ok, Mercy, no, no hay problema, no hay problema. Entonces vamos a poner tres ahí para que usted pueda estar escuchando. Quizás la voy a poner en la sala tres, ¿ok? La voy a poner en la sala tres con Carla y Valeria. Ok, Mercy, así usted no habla. Y yo creo que ahí estamos, ¿verdad? Ya los demás estarían en las otras que serían. Dígame, Ariel, dígame. Puede estar solo que con la cámara apagada, no sé si se puede. Yo, claro que sí, está bien, está bien. Ah, ok, gracias. Vaya, vamos a ver, Adriana dijo que está con problema Hola, ahorita, Miss. ¿verdad? Ok, hello, hello, Hola, Miss. who is it? Who's this? Sebastián, hello, Sebastián, I know you were there. All right. Hola, ya puedo participar, acabo de venir a mi casa. Oh, great, that's good news. All right, entonces vamos a poner por acá, sería... ¿Quién era que estaba? Bueno, ya tengo a todos ahí, entonces vamos a poner a... Voy a abrir así y después voy a asignar a Sebastián a una sala, ¿ok? Okay. All right, Sebastián, go to room number one. Okay, no problem, guys. No problem. Thank you very much for staying. Okay, please stay connected. It's okay, Jamie. No problem. May I send you to a room to practice? ¿Quiere que la envíe a uno de los salones para practicar? Jamie, aunque sea con su cámara apagada. Jamie, está bien. All right, all right. Nice to meet you, Ernest. I am sorry. What's your name? Last name again. It's Belvin. ¿Cómo es Belvin? Miss. Belvue. Is No. Miss, ¿cómo se dice el apellido? Vaya, ¿Es así. Belvin? Exactly, así como lo miran aquí, así se pronuncia. Miren, Bellevue. Bellevue, Ah, Bellevue, Bellevue. Ah, Bellevue. Bellevue. En español vendría a ser como Bella Vista, ¿vea? Ah, vaya. Bellevue. Ah, vaya. No, it's B-E-L-L-B-I-E-V-U-E. O técnicos en mercadeo. Thank you. Are you the new truck driver? Yes, I am. What do you do? Are the logistic manager, secretary? Scheduled Esta palabra se pronuncia schedule. schedule. Schedule, ajá, y schedule es el horario, ¿verdad? Yo hago el horario de las entregas, deliveries, ¿verdad?
I schedule the deliveries. I schedule the delivery. And sa sería usted. Dice send. And send. The report be email to the 25 truck driver. I organize the meeting and training, ¿eh, verdad? Yes, it is. I also call client on Friday to sit sería, ¿verdad? Set the details, ¿verdad? Details. Details of train or train there or there come there yes. Or there. I innovate the delivery sharing. It depends on the distance. It's in about 200 dollars. $200. $200. Ahora va la compañera. Abigail, when you sell the deliveries schedule to the client? Well, I am sent the email with the deliveries schedule every day. No, every Monday morning. It's okay. That was nice because you want to reduce do. That's good. Okay. When are you right? When did you write? No. Mm-hmm. When did you write the Liberty report? I don't write the delivery report. The drive with the report. Write the report. Write the report. Uh-huh. When does the drive send the report? The drive doesn't send the reports. The drives give me the sickle report at the office when they finish. The daily deliveries around 6:30 or 7 p.m. 6:30 or 7 p.m. Oh. Okay, thank you for the information, Abigail. Okay, Ernest, have a nice day. See you tomorrow on time at 7 a.m. All right, now go to the questions, okay? Answer the questions. Las preguntas. Yes, please. Okay. Este. No sé si se ve. Ay, no. Yes, then Mama. You have Sebastian too. Sebastian is in the group. Hello, Luis. How are you today? Hello. I'm fine. We are in the breakout rooms right now. We are practicing a conversation I sent to the WhatsApp group. I don't know if you have it. A conversation in the WhatsApp. Mm-hmm. That's what we are practicing in the breakout rooms. Okay. Yo me acabo de integrar a la clase, así que
estoy en un atraso y acabo de entrar, entonces por eso estoy algo perdido. Oh, okay, no problem. That's what we're doing. Ahorita yo lo enviaría a al grupo, al breakout room, para que usted practique the conversation y tiene que answer the questions. Tiene que responder las preguntas que envíe en el WhatsApp. Okay? Ah, bueno. I sent them to the WhatsApp. Voy a llamar a Sebastián para que pueda trabajar con usted para hacer otra sala hoy. Bueno, está bien. Muchas gracias. Voy a WhatsApp entonces. Ajá, lo voy a traer para acá a Sebastián, ¿ok? Porque él está por allá, tratando de integrarse también. ¿Ok? Entonces, Luis, usted trabajaría con Sebastián. Ahorita voy a ir por él, ¿ok? Bueno, gracias. Driver. Hello. 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 Sebastián, do you mind going to the main room para que pueda practicar con Luis Galdames? Okay. A él lo tengo solito, entonces lo voy a pasar a usted con Luis, ¿ok? Vaya. Vámonos a la sala principal. Sálgase así de un solo, salir de la sala. Adiós. Okay. Adiós. Bye bye, girls. I'm sorry, we leave you. Okay. There you go. Por eso fue que salí abruptamente porque él estaba ya tratando también, Luis, de integrarse. Ok. Ok, continue working. Váyanse a las preguntas para que puedan responderlas de acuerdo a lo que leen ahí, ¿ok? Bye, okay. All right. Bye. Ya. Que habían enviado dos imágenes de WhatsApp. Estoy leyendo la conversación ahorita y no sé, creo que es parte de la clase. Que no las encuentro. Hello, yes. Por ahí las tenemos. Hola. Va. Me voy a quedar acá con ustedes un ratito. Les voy a compartir las dos que usted tiene que buscar ahí en el WhatsApp, ¿ok? Sería esta. Y sería esta es la de las preguntas que tienen que contestarme. Y esta es la de arriba, es la de, permítanme. A ver, esta es la conversación que está en el WhatsApp. ¿Ok? Y estas son las preguntas que van a contestar de acuerdo a la conversación. Primero, practiquen la conversación. Y después, responden las preguntas. ¿Ok? Vamos. Bueno. Bueno, no sé quién comienza. Sí. ¿Las tienen ahí ustedes ya para poder dejar de compartir yo? Sí, sí, aquí. Ok, ok. Gracias. There you go. Okay. Las tiene, Sebastián, perdone que no oí que me dijera. Lo vi que se quedó así como... ¿Sí, ¿sí las tiene? Es que no okay. las tengo. ¿No la tiene? Vale. La voy a descargar y la voy a compartir yo. Ah, sí. Va, ok, ok. Bien. Bueno. Yo me voy entonces a otro grupo mientras ustedes trabajan, ¿ok? Bueno. There you go. Ahorita voy. Si gusta, contestamos las últimas dos preguntas y dejamos pendiente la anterior. Entonces le ponemos el último que como que como que transporta carga pesada, algo así, porque no aparece allí en sí que hace él. Yes. Sí aparece. Sí aparece. ¿Qué hacen los truck drivers? Ajá. Ellos son los que van a repartir, ¿verdad? Entonces ahí dice deliveries. Ajá. Y tienen que elaborar un report. ¿Sí? They make the deliveries, and write reports. Yes. Yeah? Mm-hmm. Okay. There you go. Okay. Mm-hmm. Right. 25 truck drivers. I organize the meetings and trainings. I also call clients on Friday to check the details of their order. In invoice, the delivery charge. It depends on the
distance, it is about $200. Abigail, when do you send the delivery scooter to the drivers? Where? I send the emails with the deliveries. Miss, me ayuda con esa palabra. Sure, no problem. All right. It says schedule. 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 Mm-hmm. Schedule, como que fuera una Q, ¿eh? Schedule, como que fuera una K, vamos a pronunciar. Schedule. Y eso schedule quiere decir horario. ¿Verdad? Okay. Ajá, le pone el horario. Perdón, ¿podría pronunciarlo nuevamente? Va, es schedule. Uh-huh. Schedule. Schedule, así como que dijeran schedule, pero del en schedule. Estilo, ¿verdad? Schedule. Okay. Schedule. Uh-huh. Okay. Yes, correct. Schedule. Okay. Uh-huh. Repito entonces. Well, I send the emails with the deliveries scheduled every Monday morning. When do you write the delivery report? I don't write the delivery report. The driver writes the report. When does the driver send to the report? The driver does send the report. The driver give me ¿cómo se pronuncia? Just give me one second. Just give me one second. Porque me está también preguntando Lenin Hay un physical report. A ver, physical. When yes. When they finish the daily deliveries around 6:30 or 7 p.m. Okay, thank you for the information, Abigail. Okay, Ernest, have a nice day. See you tomorrow on time at 7 a.m. Okay. Great, well done. Ahí en la siguiente están las preguntas de comprensión. Primero tienen que decir, what does Abigail do and what does Ernest Bellevue do, right? Mm-hmm. 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 Okay. Mm-hmm. What does Abigail do? Permítame. ¿Qué hace Abigail? Mm-hmm. ¿Qué hace Abigail, verdad? Ajá, acordemos cómo respondemos esta pregunta. Esta es como, what do you do, ¿verdad? What mm-hmm. do you do? Ahí dice Abigail todo lo que ella hace, pero en especial su profesión o el puesto de su trabajo sería la respuesta para esa, ¿verdad? Uh-huh. Okay. He's the logistic manager. Secretary, ¿ok? Ella es la secretaria del gerente de logística, ¿ya? Yeah? Oh, ay, sí. Ajá. All right, sí, es bien larga. Ya, yeah, había cascarita ahí. Ajá. Entonces dice, Logistics Managers Secretary. Mm-hmm. Yes, vamos a responder, she is. She is. Mm-hmm. She is. The Logistics Managers Secretary. Mm-hmm. Era lo que decíamos, que ahora las profesiones y los puestos de trabajo son así, ¿verdad? Compuestos. Uh-huh. Porque hacen 40 profesiones en una, ¿verdad? Yes. Uh-huh. Ocupaciones, ya. Yeah. She's that logistics secretary. Uh-huh. She's the logistics manager secretary. Okay. What does Abigail do every day in her house? Job. Mm-hmm. Uh-huh.
Send the report by email. Ajá. ¿The report de qué? ¿The report de qué? Report the deliveries. The schedule. The schedule of the deliveries, ¿verdad? El horario de las entregas. The schedule of the deliveries. ¿A quién le toca entregar cuál paquete y a qué hora y en qué casa, ¿verdad? All right. Okay. Yeah, ajá. Ahí hay bastantes actividades que pueden decir. And organize meetings. Meetings, ajá. Meetings and trainings. Yes. Ok, unámonos entonces aquí con Luis y con Sebastián para poder contestar las preguntas de acuerdo a como ustedes. Ya tenemos a todos los grupos acá, ¿ok? Con ustedes. Entonces, todos en grupo contestamos, ¿ok? Les ayudamos a ellos también. La siguiente sería, what does Ernest do? What does Ernest do? Acordémonos que unimos en la pronunciación, ¿verdad? Pronunciation will link the words. What does Ernest do? ¿Alguien quiere contestar? Ajá. A ver, Carla. Ajá. Okay, please, go ahead. She is the logistics manager secretary. Uh-huh. Okay. No, estamos en Ernest. Ajá. Ese es what does Abigail do? Y es correcto. It's correct. She's the logistics manager's secretary. Ahora, what does Ernest do? He is truck driver. Ah. Ajá. Yes, correct. He is truck driver. A truck driver. Yes, he is a truck driver. Okay, entonces, let's answer. What does a truck driver do every day? What does a truck driver do every day? The truck driver, ajá, the truck driver sería nuestro sujeto. ¿Cuál sería la primera de las actividades? ¿Cuál, o su mayor actividad? A ver, ¿alguien de otro grupo? Llevar cosas. Ajá, ¿en English? Delivery. Yes, deliveries. Yes, correct. They do the deliveries, all right? They do the deliveries. They deliver the packages, right? They deliver the packages, okay? So it says deliveries. What does a truck driver do every day? Deliveries, okay? ¿Y cuál es la otra actividad de ellos? Write the report. Yes, write the report. Okay, they do the deliveries and write that report. Okay, eso es lo que hace un truck driver every day. Okay, vaya, vamos a ver entonces. What do you think their jobs are like? ¿Cómo creen ustedes que es su trabajo de ellos dos? Vaya, por ejemplo, el de Abigail, ¿cómo sería? Stressing. Busy, demanding, difficult. What do you think? Easy? Heavy. Heavy, hard, yes, very good. It's heavy. Demanding. Demanding, because she has to treat with 25 truck drivers. She organizes the deliveries for 25 truck drivers. Can you imagine that? Oh my God, that's a very piece of work, right? Okay, how do you like their jobs? How do you like their jobs? ¿Les gusta el trabajo de ella? ¿Les gusta el trabajo de él? How do you like her job? How do you like his job? Mm-hmm. I like it. I don't like it. I hate it. I love it. I like the job in Abigail. Okay.
Ernest, no. You no don't like Ernest's job. Okay. Okay. You don't like Ernest's job. All right. What about you, Valeria? El de Abigail, I like your hope. Her job. Yeah. The Ernest, I don't like your hope. Her, en Ernest es his job y en Abigail es her job, ¿ok? Porque her es para ella y his es para él. Exactly. Thank you very much, Adriana, también. Thank you, Valeria, for your participation. Thank you, Adriana. Ya vamos a seguir participando y tiene toda la razón, Adriana. Este es el momento justo para que podamos pasar la lista, ¿ok? Vamos entonces, please, thank you very much, Sebastián, also. You may stop sharing. Ya puede dejar de compartir, Sebastián. Thank you very much. Everybody, please turn your camera on and remember that you have to turn your, you have to say present when you listen to your name, all right? Just one moment, because this is right here. Cannot believe it. I'm so happy today. I'm really happy. Porque sí les conté, ¿verdad? Que tenía la máquina que mi pantalla estaba mal. Sí se recuerdan, ¿verdad? Y gracias a Dios y al esfuerzo de mi esposo también que logramos conseguir la pantalla y ahora ya miro en mi pantalla. Ya no está, ya le cambiaron mi pantalla. El único problema el día de hoy ha sido la señal. Ay, no. Así estamos, ¿verdad? Así estamos. Ok. ¿Cómo les ha ido a ustedes? Vea que también la señal les ha afectado el día de hoy. Bien. Adiel Ernesto Guardado Galdames. Ok. A ver. Adriana Araceli Montoya López. Andrea Natalia present. Rivas Portillo. Thank you, Andrea. Present. Okay, thank you, Adriana. Thank you, Andrea. Thank you. Okay. Débora Roxette Guzmán Cornejo. Present, Miss. Okay. Vale. Y sí, la plataforma sí tiene que estar terminada este lunes, hoy. Esa información tampoco la tuve al principio, pero ahora ya la tenemos actualizada. Y pues les pediría ahí el favor de que todos, si tienen alguna consulta, con todo gusto nos pregunten, ¿verdad? Por el WhatsApp. Helen Tatiana Chávez Moreira. Present. Ok. Irving Alirio Alvarado Hernández. Gerardo Alberto Arevalo Pleites. Jacqueline Vanessa Quijada López. Present. Okay. Jamie Diana Amaya Alvarado. Present. Okay. Jessica Carolina Reyes Ramírez. Present. Jessica Virginia Rosales Sánchez. Present. José Stanley Cortés Rivera. Carla Elizabeth Gómez de Flores. Present. Catherine Marielos Meléndez Villegas. Catherine Yesenia Reyes Chacón. Present, me soy Catherine, me tardé para encender el micrófono. Ok. Lenin Hernández de Mengíbar. Ella tenía problemas y me dijo estoy presente, ok. Tenía problemas con el audio también. Luis José Guardado Galdames. Present, Miss. Ok. Mercy Esther Blanco Viera. Rosa Yanira Calderón. Hoy no está Rosa, ¿verdad? Sebastián Edgardo Martínez Sánchez. Present. Ok. Valeria del Carmen Alfaro Beltranena. Present. Walter Antonio García Madrid.
Walter Bernal Martínez. All right. Okay, people. So let's continue here. We have some more minutes just to answer some questions. Do you have any question about the vocabulary in the conversation you practiced? Questions? Are we okay? No questions, right? Lo que hay que hacer es practicarlo. Miren, ustedes solitos pónganse en el espejo y díganle, aquí tengo un espejo yo en este lado. Dígale al espejo y el espejo no le va a mentir, ¿verdad? Entonces, usted dígale y espere que el espejo le conteste, pues sí, usted mismo, ¿verdad? Y después usted se va a sentir bien galán, que ya lo pronunció bien. Mira su boca, cómo la coloca, ¿verdad? Y todo. Ok. Bien, la siguiente parte de que vamos a ver ahorita en estos últimos minutitos es que we are going to start the unit 4, okay? Unit 4. This unit, it's about habits, okay? Some habits and some vocabulary to describe what we do, what we eat, and what we like, what we don't like, okay? So this is a unit to express ourselves about, let's start by food vocabulary, okay? Empezaríamos entonces por el vocabulario de la comida, okay? Food vocabulary. So I don't know you guys, I don't know you, but when we talk about food, I think that's my favorite topic. Okay? Cuando hablamos de comida, quizás es mi tema favorito. ¿Y el de ustedes? ¿Les gusta mucho la comida? Do you like food? What kind of food do you like more? ¿Qué clase de comida les gusta más? I like chicken. Pasta, chicken. Yeah, I love chicken too. Do you like fruits? ¿Cómo se dice camarones? Oh, yeah, pupusas. Shrimp. Camarón, shrimp. Mm-hmm. Shrimp, I like it. Okay. Shrimp too? Okay, like cocktail. Okay, uh-huh. Cocktails and also seafood, okay? Seafood. Empanizados. Oh, I love it too. I really love it. Okay, then, we are going to talk about some names of food, right? Por ahí estaban viendo ustedes la pirámide, ¿verdad? De los alimentos. Pero vamos a ver antes de entrar a eso que hay algunos nombres de esas comidas, ¿ok? Que son contables y otras que no las podemos contar, ¿verdad? Por ejemplo, we can count the oranges, ¿ok? We can count the oranges. Oranges, I can say one orange, two oranges, three oranges, and four oranges, okay? I can count them. I can say many oranges, okay? I can say a lot of oranges, okay? Many es muchas naranjas. A lot es un montón de naranjas, okay? Entonces, hay otros alimentos que no los podemos contar, ¿ok? Espero que sí se esté oyendo bien. Vamos a ver. ¿Sí me escuchan bien? Can you hear me? Sí, creo que sí, pero como que ya entró. Ahí. Sí, ya bien.
Tiene apagado el micrófono. Okay. Y yo ya diciéndoles de todo, pero miren, yo les preguntaba, ¿me pueden oír? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Can you hear me? Y los vi a todos así como, ¡oh! Igual, que iban para afuera. Era, ¡oh! Era mi señal, okay. Porque yo la vi así. Sí, lo siento, de verdad, no sé qué sucede el día de hoy, pero todo como que quiere obrar en nuestra contra, pero no vamos a permitir, ¿ok? Vamos a seguir con esto. Bien, miren, cuando nosotros queremos expresar cantidades de cosas, ¿verdad? Vamos a utilizar cuantificadores. Tenemos dos cuantificadores, tenemos some y tenemos any, ¿ok? Tenemos some y tenemos any. Vamos a ver para qué sirven y cómo se usan, ¿ok? Pero una de las cosas principales es que para saber si voy a usar some or any o voy a usar un a o un an, ¿ok? O si voy a usar the, tengo que saber si es singular o si es plural, ¿verdad? Si voy a hablar de una cosa o de varias cosas. Tengo que saber si es contable o si no es contable. Okay, entonces, si hablamos de comida, if we talk about food, if we talk about food, we could say, for example, there are things that we cannot count. For example, we had oatmeal, right? Oatmeal. Yeah, oatmeal is avena. Okay, and all kind of grains. Maybe we cannot count them. O sea, no los podemos contar en la cantidad que la comemos, tal vez no la podemos contar como decir a rice, a bean, a an oatmeal. No, decimos some oatmeal, some beans, some rice, ¿ok? Porque no es contable, no podemos contarlo. Entonces agarramos una cantidad así, vea. Una cucharada, ahí, si le pusiéramos el cuantificador de una cucharada, pues sí, ¿verdad? Ahí sí ya la podemos contar, porque vamos a contar no la avena, sino que vamos a contar la cucharada, ¿verdad? Entonces, por acá tenemos, miren, the oatmeal, right? The oatmeal is non-count noun, ¿ok? Pero si yo digo one spoon of oatmeal, ah, entonces sí lo puedo contar, ¿ya? ¿Yeah? ¿Qué puedo contar? Las cucharadas, porque la cuchara sí la puedo contar, pero la avena no la puedo contar, ¿ok? Entonces, basados en ese concepto de que hay cosas que las podemos contar, nombres, ¿ok? Nombres, estamos hablando de nombres, miren, nouns, nouns, ¿ok? Entonces tenemos count nouns como las naranjas, the oranges, y tenemos non-count como the oatmeal, oatmeal, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede con los count nouns? Ah, bueno, de los count nouns tenemos singular y tenemos plural. Normalmente el singular, ¿verdad? Es así, como decir apple. Y si quiero normalmente hacerlo un plural, solo le voy a agregar una letra S, ¿verdad? Y voy a decir apples, ¿ok? One apple, two apples. Entonces es contable, ¿verdad? Y hay singular y hay plural. Tengo entonces que con los nombres singulares que yo sí puedo contar, yo le voy a poner a o le voy a poner an antes de cada cosa. Por ejemplo, si yo voy a hablar de una naranja, an orange. ¿Por qué? Porque orange comienza con vocal, ¿verdad? An orange, an orange. Claro que puedo decir one orange si las estoy contando, pero si me refiero a la naranja, como por ejemplo, me voy a comer una naranja, yo puedo decir, I can have one orange, o yo puedo decir, I can have an orange, ¿ok? Eso es lo que nos dice esta regla acá. Luego tenemos otra, que la mayoría de los nombres plurales, pues, se les agrega la S o la ES, dependiendo en qué termina, ¿verdad? Eso lo vamos a ver, como por ejemplo acá, mire, los plurales tenemos los aviones, airplanes, los buses, buses. Los lobos, lobo, decimos wolf, uno, ¿verdad? Pero si ya es plural, entonces va a cambiar completamente. Miren, cambia acá a una V en vez de la F, una E y una S. Miren, hay plurales que son irregulares porque cambian. Vamos a ver, radio, radios, hero, heroes,
A city, cities. A day, days. ¿Ok? A esto se refieren estas tres normas que están acá. Luego, con los no contables, son, por ejemplo, sustancias, líquidos. Por ejemplo, Catherine, she's drinking water, ¿verdad? Entonces, si decimos, she is drinking water, pero no sabemos cuánta tomó, ¿verdad? Entonces, podemos decir some water, ¿ok? Le agregamos some, porque no podemos decir waters, ¿ok? Solo es uno. Siempre va a ser singular los no contables. Por ejemplo, podemos decir wine. No podemos decir wines como tal, como el líquido. Podemos decir wines ahora por las marcas, pero no por el líquido, ¿ok? Por ejemplo, aquí tenemos algunos. Ice no es contable. Puedo decir some ice. No puedo decir one ice, two ice. En español sí decimos, hey, regálame un hielito, vos, dos hielitos, poneme. Ah, porque estamos hablando de pieces of ice, ¿ok? Cubes, ice cubes. Ah, eso sí los contamos, ¿verdad? Pero ¿qué contamos? The cube. En inglés, the cube, no the ice, ¿ok? Es como el agua, el ice es agua, ¿verdad? Entonces tampoco es contable. Soccer tampoco es contable, un deporte, ¿ok? Béisbol no es contable, fútbol no es contable. No decimos one football, two footballs, no, no decimos así. A menos que nos refiramos a la pelota. La pelota sí cuenta, ¿verdad? Entonces, una football, ya sabemos que es la bola del fútbol, ¿verdad? Esas sí las podemos contar, pero el deporte no, ¿ok? Y así sucesivamente, ¿verdad? Tenemos ahí diferentes nombres no contables, ¿verdad? Por ejemplo, homework. No podemos decir one homework, two homeworks. Decimos some homework, ¿ok? Transportation. Podemos decir two different means of transportation, pero no podemos decir two transportations, ¿ok? Vamos a ver, happiness. Happiness es solo una, ¿ok? Health es solo una salud, ¿verdad? Education tampoco es contable, ¿verdad? Entonces, esos son los nombres que vamos a ir aprendiendo. Nos vamos a quedar hasta acá, ¿ok? Les voy a mandar este slide para que ustedes lo estudien, ¿verdad? Aunque ya lo vieron ahí en la plataforma más o menos, pero esto les expande un poquito, ¿verdad? Así que, por favor, este fin de semana todos a trabajar en la plataforma, ¿ok? Cualquier cosa, ahí voy a estar pendiente. Primero Dios, que estemos todos el día lunes ya con todo completito, ¿ok? Así que vamos a estar haciendo eso y el que logre hacer algo y lo quiera compartir, ponga ahí. Así queda el knowledge check. ¿Qué? 2.1, 3.1, es punto uno, todos son como punto cuatro, ¿verdad? Ok, bien. Everybody have a very good night and have a very good weekend. See you Monday. Bye. 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 Bye.